Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi diario Viviendo con TLP. Bueno, la verdad, y como se podrán dar cuenta, hoy estoy haciendo este video desde otro lugar y que muy seguramente sé que no se imaginan. Me encuentro en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Se encuentra en la Ciudad de México. Es un instituto que depende de la Secretaría de Salud. Y pues bueno, la verdad es que solo quería contarles por qué estoy aquí el día de hoy. Creo, y siempre voy a creer lo mismo, en el que una de las satisfacciones más increíbles en la vida es poder ayudar a alguien más y poder ser parte de los triunfos y de los éxitos y de la alegría de cualquier otro ser vivo, ¿no? La verdad es que ya, o sea, sea un ser humano, o sea un animal, o sea una planta, o sea lo que sea, cuando puedes contribuir a que otro ser vivo pueda estar mejor y pueda crecer y pueda seguir adelante, creo que es una de las satisfacciones personales más increíbles que puedes tener. Cuando yo empecé a hacer estos videos, la verdad es que mi principal objetivo siempre había sido ese. Siempre quise como que hacerle saber a alguien más que, pues que, no sé, que puedo contar con alguien, ¿no? Y que en este caso yo podía escucharlos y que yo podía estar. La verdad es que agradezco mucho todos los mensajes que me han enviado. He conocido a muchas personas y he intentado darles los mejores consejos y desde mi experiencia, pues bueno, lo que creo que puede ser mejor para ellos, para ustedes. Es muy curioso, una doctora de este instituto estuvo haciendo, más bien está haciendo un trabajo de investigación, y en este trabajo, bueno, estuvo haciendo como una búsqueda de información que tuviera que ver con la salud mental y sobre todo como muy enfocado al estigma, ¿no? Que es como uno de los, también los objetivos que tengo o que tenía desde que inicié esto, que bueno, que el hecho de que seamos estigmatizados por nuestra familia, por nuestros amigos, por la sociedad, por los medios de comunicación, por el gobierno, por todo, pues bueno, la verdad es que dificulta muchas cosas. Bueno, les cuento, me habló la doctora de este instituto y me dijo, pues bueno, que estaba como muy interesada en que pues podamos sí generar como un instrumento que apoye como a combatir este estigma. Entonces la verdad es que, pues bueno, solo quería compartir con ustedes que yo sé que a veces no vemos como una salida, ¿no? O como algo que podamos hacer o que nos lleve a hacer algo. Solo quiero compartirles que la verdad es que también ha sido muy complicado, ¿no? Y que sí he enfrentado muchas cosas. Y pues bueno, la verdad es que quiero compartirles todavía muchísimas cosas más. Pero pues bueno, por lo poco que saben o por lo poco que han visto, pues bueno, se han dado cuenta más o menos. Pero creo que podemos hacer mucho. Creo que nuestro potencial pues es increíble, ¿no? Y que con las herramientas necesarias y haciendo lo que tenemos que hacer, podemos lograr lo que queramos, lo que sea que nos guste. Yo en lo personal sí quisiera pues que todos nosotros pudiéramos tener mejores herramientas, una ayuda más efectiva, una escucha más atenta, ¿no? Y que toda esta parte de lo que nos pasa, pues que no se quede como en la fantasía o como en el mundo de las películas, o que crean que es chantaje o que lo hacemos para llamar la atención, ¿no? Sino que sí quisiera que pudieran como entendernos y comprendernos mucho más. Y pues bueno, creo que si unimos esfuerzos y que si nos tenemos un propósito en común, creo que lo vamos a lograr. Creo que somos más los buenos. Creo que somos más los que queremos que todo mejore, que toda nuestra vida mejore. Creo que somos más los que sí nos preocupamos todavía por el otro.
creo que somos más los que sí queremos ver a nuestro amigo, nuestro compañero, nuestra familia, a solo las personas que habitan este mundo, sí queremos verlas mejor, sí queremos que haya más cercanía, sí queremos romper con muchas cosas, y que todavía le apostamos, que todavía le apostamos a que podemos lograrlo. Muchas gracias también por seguirme y por estar aquí, por demostrarme su apoyo, y pues bueno, solo quería compartir esto con ustedes. Gracias.